2022. Le digo una cosa, no noté, miren que tengo muy buen oído musical. Es cierto, ¿eh? No noté absolutamente. Puede creer que yo tampoco. Absolutamente no noté ninguna improvisación. Totalmente. No noté ningún error. No noté nada que esté fuera de lo normal de una gran presentación de Jaupe. Qué increíble, cómo me parece. El jurado tampoco, ¿eh? Para mí estuvo genial, pero como yo no entiendo nada de esto, vamos al que verdad sabe, por favor. Señor Mesa, ¿qué le ha parecido esta presentación? Tan sonriente, Mesa. Hola, Jaupe. Buenas noches. Bueno, antes que todo, ¿dónde se fue la bailarina? ¿Dónde se fue? Yo a... ¿Qué pasó con Joa? En Yumina se meite. Joa. ¿Qué pasó con...? No, ¿sabes por qué? Porque algo sé de esa mirada que tiene... ¿Qué tenemos? ¿Otra parejita? No. Acá me está jodiendo. No puede ser. ¿Jaupe sale con Joa? No, yo... ¿Cómo sé eso? Tengo buen ojo para eso, Shira. ¿En serio? ¿No le fallas? Sí, no fallo. O sea, que hay onda entre Jaupe y Joa. Yo estoy seguro. ¿Sabes mucho de química? No sé lo si es Jaupe. Pero ella está enamorada de Jaupe. Yo creo que sí. ¿Ah? Ella está loca con Jaupe. O vos, Jaupe, estás loco por ella. Producción, hay que controlar esto. El Jaupe se calla. ¿Cómo está? A ver, vení. ¿Encontraron a la bailarina? Vení, decime una cosa, Joa, vení. Qué linda presentación, antes que todo, felicidades. Sí. ¿Hace cuántos que son novios con Jaupe? ¿Eh? No somos novios. Dani tiene un ojo clínico y me dijo, sí, él no falla. ¿Clínico? Yo veo algo en tu mirada, Joa. Oh. En mi mirada, en realidad, es puro profesionalismo. Muy bien. Oh. Pero estás enamorada de Jaupe. A ver. ¿Por qué decís eso? No, dice, Dani dice... Ah, no, claro, la presentación tenés enamorada. Y Robson también me dijo que era sí, el papel. Que estás enamorada de Jaupe. ¿En serio? Ay, gracias, porque mi interpretación entonces fue súper buena. Cuando le decía, ámame, y se acercaba así. ¿Eh? Sí, ella misma, sí. ¿Sabes, Candy? Dani, no están tomando el pelo. Sí, obvio. Obvio. Nosotros no tenemos que... Sí, estamos acá de ver, pero... Se te cayó el pelo, Dani. ¿Eh? Se te cayó el pelo. Ya se me cayó todo, ya, pero... Pero, perdón. Lali, ¿vos no viste lo que vieron los dos señores a tu lado? No, la verdad que después de lo ahí que está. Pasó, mira. Prefiero hablar de mi devolución. Mira, ahí está. Bueno. Ay, mira esta imagen, por favor. Mira. Le desconcentró algo. Mira. Uy, mira. Mira. No, no, no. No, mira las caras. Mira. Sí. Hay algo aquí. Hay algo. Hay Jaupe encerrado. Digo. Agarrarle nada de la mano, Joa. Por pasa, favor, Jaupe. Vos está muy nervioso él. No, a mí no. No, a vos. A él no. Jaupe. Perdón. Jaupe, ¿hay algo con Joa o no? Amistad. Amistad. Chicos, no, o sea, allá nomás ya directamente okay. Vamos a hablar. Sí. Chicos, ustedes saben todo lo que pasa, ¿verdad? Ahora, les hago una pregunta. Jaupe y Joa, ¿están enamorados sí o no? A ver. Ahí está, ya está ya. Ya está, sí. Ellos nomás no quieren aceptar todavía, parece. Oh. ¿Por qué? A ver. Sí. ¿Qué están conociendo? ¿Qué dicen? No, no, claro que nos estamos conociendo igual que todos, ¿verdad? Igual que todos, sí. Ah, nos estamos conociendo. Que muchos se conocen ya. Espectacular. Genial. Bueno, yo ya me callo, no mañana. Sí. Déjelo ahí para pero anda tranquila, mi amor, anda tranquila. Bien, Joa, vamos. Bueno, no, che, no lo pongan así a Jaupe, por favor, que por acaba favor. De cantar. Sí. Sí, por favor. No vamos a decir de que Jaupe está conociéndose con Joa y que no. Al parecer la semana que viene Jaupe sí. Le va a pedir noviazgo a Joa aquí en el programa. Bueno, ya está todo. Por favor, Le digo una cosa. Otro noviazgo más que se queda en casa. Literalmente, gracias sí, bueno. A Dios. Es uno. Menos mal, ya sacamos, erradicamos esta fiebre llamada Calle 7 de este programa, sí, por señor. Favor. Menos mal. Se puso el 20-0, no, por se favor. Se pusieron las pilas estos basta muchachos, por favor. Por sí, favor. Sí, sí. Bueno, vamos ya directo a lo que nos corresponde. Por favor. Bueno, Jaupe.